campo quedó en silencio. La gente quieta estaba porque rezaban el aero. A eso de media mañana el campo quedó en silencio. La gente quieta estaba porque Nos encontramos en estos momentos con el presidente de la Asociación de Santa Eulalia, que vienen desde Mérida, y también la Asociación de Senderismo, que viene acompañándole, ¿no? Muy sí, buena. Muy buenos días. Cuéntenos un poco, vienen desde Mérida expresamente aquí a Santa Eulalia para vivir este día, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que para nosotros es una satisfacción. Ya os acompañamos hace 2 años cuando inaugurasteis el camino. Nos pareció una experiencia magnífica, un día de sentimientos eulalienses, y nosotros no podíamos faltar. La verdad es que el año pasado faltamos porque las inclemencias meteorológicas nos lo impidieron. La devoción a Santa Eulalia. La verdad es que sí. La verdad es que la vinculación entre todas las hermandades, las asociaciones que nos dedicamos al culto a Santa Eulalia es muy estrecha. Participamos en todos los actos que podemos organizados por el resto de las hermandades y al contrario, o sea, la gente de Totana, el Monaster, Santa Eulalia, Mérida, Oviedo. El año pasado se incorporó una iglesia en el norte de Italia, del Borso del Grappa, que también forma parte del colectivo de asociaciones eulalienses, y poco a poco se van sumando pues nuevas localidades, nuevas ciudades que tienen a Santa Eulalia como patrona y que también forma parte de este colectivo. Y entre todo pues intentamos mantener lazos de unión y compartir pues estas experiencias, porque son la verdad es muy enriquecedoras para nosotros. En total, ¿cuántos habéis desplazado hasta aquí, hasta Santa Eulalia? Pues hoy creo que somos cerca de 30 personas, pero podían haber sido más. Al principio nos habían dispuesto un autobús de 30 plazas y lo hemos llenado. Si nos hubieran puesto a disposición un autobús más grande, como el que finalmente ha venido, seguramente que hubiéramos podido venir más. Porque a través de redes sociales eran muchísimas las personas que querían acompañarnos. Así que nada, otro año seremos más. Volveremos entonces a contar con vuestra presencia en futuras ediciones de esta romería. Por supuesto. Muy bien, pues que sigáis disfrutando muchísimo del día. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.
plazo, pero tengo una gran ilusión. Vaya para ti, hermosa Azucena, esta sevillana que compuse con mi corazón. Del pe.